chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva sección que consiste en responder todas las dudas que me hayáis dejado, tanto en los comentarios, como en Facebook, como en Twitter, como en todas las redes sociales. Aquí debajo recuerden que les dejo los links para que le den me gusta, dejen las dudas y todo lo que quieran. Esta sección la abierto para cuando consiga unas ciertas metas, como son los 100 suscriptores, 200 suscriptores y demás, y respondiendo a las dudas que me dejen en un vídeo público para que todo el mundo lo pueda saber, aparte de la persona a la cual le he respondido la duda en el comentario. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando que somos los primeros 100 suscriptores. Antes de nada, darle muchas gracias a todos los que se han suscrito, que me han dejado comentarios, que apoyándome y todo eso, porque la verdad que se agradece y dan ganas de seguir haciendo vídeos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Niunyu49 dice: a mi conejo no le gusta el heno, ¿cómo hago para que se interese en comerlo? La verdad es que es bastante raro esto que nos cuenta, porque el heno, la verdad es que le suele encantar a los conejos. Yo lo que le he recomendado en este caso es que se lo mezcle el heno inicialmente, ¿no? Como a modo de prueba, que se lo mezcle con algún alimento que le encante, como puede ser trozos de manzana, pienso, aquello que le chifle, que lo mezcle con eso, y así que cuando vaya atraído por el olor de aquello que le gusta, se va a ir metiendo heno en la boca y lo va a ir masticando. Entonces, como que lo va a ir asimilando de mejor forma. Llegar a un punto, en teoría, en el que pasadas 2 o 3 semanas ya el sabor del heno y el olor lo tenga asociado como algo rico y algo bueno, y entonces ya acudirá simplemente sin añadirle ni fruta, ni pienso, ni nada, sino simplemente dejándole el heno, probablemente irá a comerlo. Así que nada, problema resuelto. Bueno, la segunda pregunta nos la hace Rocío García. En su comentario básicamente nos dijo que ha intentado la técnica de enseñar al conejo a hacer sus necesidades dentro de una esquinera, que es lo que explico en este vídeo, y que no le ha funcionado, o sea, que siga haciendo pipis y cacas por donde le place. Bueno, ella ya ha hecho lo que decimos en el vídeo, de cuando hace pipí en algún sitio, recogerlo con un papel, ponerlo en la esquinera y limpiar la zona con vinagre o lejía para que se vaya el olor, pero dice que no ha funcionado, que siga haciendo pipí y caca por donde le place. Yo lo que le he dicho es que lo recompense con comida cuando vaya a la esquinera, es decir, cuando vaya a la esquinera y esté haciendo pipí y caca en la esquinera, que le dé comida. Así, asociará a esa esquinera con comida rica y entonces acudirá más regularmente. Bueno, Susi nos hace algunas preguntas. La primera de ellas es que si le puedo dar algún consejo de alimentación del conejo. Lo único que le puedo decir es que vaya a este vídeo, que lo dejo bastante completo y bastante claro. Si tiene alguna duda, pues ya sabes, me lo vuelves a dejar en los comentarios o lo que sea. Bueno, también nos pregunta que si es normal que su conejo le tenga miedo y que no se quiera acercar a ella. Bueno, esto es bastante normal al principio, sobre todo los primeros días y semanas, porque son bastante miedosos y bastante desconfiados. Lo que puedes hacer es ponerte a su altura en el suelo, sentarte, coger comida e irlo acercando hacia ti. Probablemente pasados unos días acudirá él solo hacia ti, no le tienes que estar dando comida. Simplemente te pones en el suelo e intentas que él te vaya olfateando, que te vaya conociendo. La confianza es la base de todo, la base del buen trato y la base de todo, así que te recomiendo eso. Bueno, también nos pregunta si a los conejos se le vacuna, y la respuesta es que sí. Hay dos vacunas, una contra la enfermedad de hemorragia vírica y otra contra la mixomatosis. Ambas son igual de conocidas, aunque quizá la hemorragia vírica es un poquito más peligrosa, y ya les explicaré ahora un poco por qué. Ambas enfermedades han surgido de la manipulación genética del hombre, así que tienen una mortalidad casi del 100% y se ha hecho para acabar con las plagas de conejos silvestres y demás. Bueno, la hemorragia vírica se puede coger de manera directa e indirecta. Esto es muy importante porque puede ser a través de un animal contaminado o a través de nosotros mismos, que nosotros hayamos portado el virus cuando hayamos estado en cualquier otro sitio. O sea, puedes estar caminando por un parque, haberte llevado el virus contigo, venir a casa y que se te contamine. Es bastante peligrosa porque da una muerte fulminante, sin síntomas y demás, y sobre todo cuando muere, no se sabe realmente de qué ha sido. Probablemente se sabe que es por esto, pero vamos, que no hay un síntoma claro que tú digas por qué, simplemente lo coge y se muere a los 2 o 3 días. Y bueno, la mixomatosis, mucho cuidado también, porque se puede contagiar de forma directa e indirecta por pulgas y por mosquitos, así que mucho cuidado con dónde lo metemos, si lo llevamos al parque, si está en contacto con perros, porque puede ser bastante peligroso. Al contrario que la hemorragia vírica, da una muerte muy lenta y bastante dolorosa, así que no se la recomiendo, básicamente. Bueno, la vacuna de hemorragia vírica se suele poner una vez al año, y la de mixomatosis 2 veces al año, cada 6 meses. Ahora han creado una nueva vacuna que te viene juntas las dos, así que le pones una sola dosis, está vacunado contra las dos enfermedades y se suele poner cada 6 meses. De todas formas, ese tipo de cosas la consultan con el veterinario de confianza que tenga. Bueno, y la última pregunta nos la hace Fernanda del Valle, que dice que ha oído que los conejos no pueden comer tubitos de papel higiénico. Esto me lo dejó en un comentario debajo del vídeo este de juguetes para conejos, en el cual hago yo algunos con los tubitos estos. Bueno, sí que puede llegar a resultar perjudicial si se lo tragan. O sea, ellos lo mordisquean y se lo tragan, y se le puede hacer una bola. Es por eso por lo que debemos estar atentos nosotros, es decir, el conejo simplemente lo mordisquea o se lo traga, porque si se lo traga se lo debemos retirar o ponérselo lo mínimo posible. Debemos tener en cuenta que lo que es el papel es de celulosa, 100% celulosa, y la celulosa ellos lo pueden digerir, por lo tanto no debería presentar problemas. Simplemente
estar atentos de que si se lo traga y demás, pues retirárselo o no dejárselo tanto tiempo. Pero vamos, que no debería haber problema ninguno de dejarle los juguetes. Probablemente simplemente lo mordisqueen, desgaste los dientes y ya está. Pues bueno chicos, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Recuerden que me pueden dejar todas las dudas que quieran en los comentarios, Twitter y Facebook, porque voy a estar al loro y haré una selección de todas ellas y las pondré en el próximo vídeo, que será para los 200 suscriptores. Y bueno, si les ha gustado esta sección, pueden comentarlo aquí abajo y si quieren que la siga llevando a cabo, también me lo pueden poner. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado bastante y compartan y denle like y todo eso. Así que un besito.